Un taxista cobra 2,5 euros por bajada de bandera. Y cero coma 0,06 euros por paso. ¿Te has montado alguna vez en un taxi, no? A lo mejor no te has montado nunca en taxi. Vale, dar botoncitos de clic clic y ver numerito. Y luego va pasando. Suma. Pic. ¿Por dónde tiramos? ¿Por aquí o por aquí? Por donde sea más corto. Es que va a haber más tráfico. Por donde sea más corto. Es que si voy más corto, va a haber más tráfico. Bueno, por donde te ande menos. Pero es que entonces va. Y yo. Por donde te dé la gana, tío. Yo tengo que ir a Nueva York. Con alguien, claro. Que se suba en un taxi y yo montarme en otro taxi y decirle, siga ese taxi. Eso va a ser, vamos. Cuando lo haga me podré morir tranquilo. Entonces, ¿cuál es la expresión que relaciona los pasos, que serían X, con lo que tienes que pagar? Te lo hicimos ayer. Aquí es que te lo dan ya todo. Entonces, te estoy esperando que me lo diga la función que relaciona los pasos con lo que tienes que pagar. Hemos hecho 500 de estas. ¿Cómo que no? Y ya lo de los boy ayer. Siempre decía lo mismo. Tienes que pagar no sé cuánto más no sé cuánto por hora. Siempre es lo mismo. Siempre hay dos cosas. Una cosa es. Y ahora es lo mismo. Y el dinero es Y. Entonces. No, por X pasa. Tú no sabes los pasos. Igual que los voy, tú por ir nada más cobras 100 euros y ahora por cada hora cobras 60 euros. No, no hay que hacer ninguna tabla, lo tienes que hacer del tirón, sin tabla ni nada. Puedes hacer la tabla, pero ¿para qué? Si ya lo tienes todo. Bueno, en una ecuación de esta, en todos los problemas de esto, tienes dos cosas. Esta es una forma de escribir la ecuación de la recta, que es lo que te queda. Nosotros hemos visto la otra. Pero si tú operas esto, al final te va a quedar una cosa así. Y en esta, esto es el fijo que cobra y esto es lo que cobras por unidad. Si era los boys, pues esto es lo que cobras por ir, nada más. Y esto es lo que cobras por hora. ¿Vale? Si es un fontanero, pues te cobra 30 euros por ir y 50 euros por hora. Pues aquí pondría 30 y aquí 50. Fontanero. Fontanero sería. Si te cobra 30 euros por ir, aunque no haga nada, y 50 horas por hora que trabaje, la ecuación de la recta que relaciona las dos sería esa. ¿Cómo? En ese caso tú cobras un fijo que es 2,5 euros y por cada paso cobra 0,06 euros. ¿Vale? Podrías hacer la tabla y hacer la recta y todo el rollo, pero es que esto lo tienes que ver del tirón. Es mucho más fácil que si te dan los dos datos, que ya lo hemos hecho. Si te dan los dos datos, tienes que hacer la pendiente, la ecuación de la recta y luego al final llegas aquí. Aquí te dan los datos ya directamente. ¿Vale? Si te dice que la dibuje, pues la dibuja. Te hace una tabla. Cero paso, 2,5 euros. Un paso es muy poco.
Voy a poner 10 pasos. Pues para 10 pasos sería 0,06 por 10, que es 0,6 más 2,5, 3,1. 20 pasos. Pues sería 20 por 0,06 más 2,5, 3,7. Y así. Pues ya con 2 puntos te sobra para dibujarla, pero bueno. Entonces, si pongo aquí 10, 20, aquí pongo 1, 2, 3 y 4. Pues para 0 es 2,5, es decir, que empieza aquí. Para 10, 3,1 más o menos aquí. Y para 20, 3,7 más o menos aquí. Y en la gráfica, si te dan la gráfica, también puedes sacar rápidamente el fijo, que el fijo es donde corta el eje. Aquí está el fijo. Mm-hmm.